Escuelas construidas o rehabilitadas, edificación y equipamientos de espacios públicos para la procuración de justicia, así como certeza para las familias a través de títulos de propiedad, entregó el gobernador Arturo Núñez Jiménez en el municipio de Tacotalpa. La inversión total fue superior a los 98,600,000 pesos. Se informó durante la gira de trabajo en la que estuvo acompañado por el alcalde Efraín Narváez Hernández. En la primaria Coronel Lino Merino, el mandatario inauguró obras de infraestructura en planteles educativos con una inversión de más de 65.3 millones de pesos, que consistieron en construcción o rehabilitación de 11 jardines de niños, 14 primarias, 5 secundarias, 2 bachilleratos y acciones en la Universidad Intercultural del Estado. Todo esto porque creemos que la mejor inversión es en la gente y sobre todo en las nuevas generaciones, en las niñas, los niños, los jóvenes, adolescentes, porque se están preparando en el presente para enfrentar el presente y el futuro. Muchas felicidades, Tacotalpa. Este esfuerzo educativo en este municipio beneficia a 3,339 habitantes, estudiantes, maestros, autoridades. En la cabecera municipal, acompañado del fiscal general del Estado, Fernando Valenzuela Pernas, y del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Javier Priego Solís, el gobernador inauguró los nuevos edificios del Centro de Procuración de Justicia y del Instituto de la Defensoría Pública, además de entregarles equipamiento y 2 vehículos. Núñez Jiménez destacó que con el nuevo sistema de justicia se requieren de instalaciones adecuadas que dignifiquen el trabajo del personal y que contribuyan que el indiciado reciba el debido proceso. Y eso es lo que he venido hoy a entregarle al pueblo de Tacotalpa. Un centro de procuración de justicia que tendrá su sede en Tacotalpa y cubrirá funciones regionales, y un instituto de defensoría pública que también hará su parte en el debido proceso. Asimismo, el jefe del Ejecutivo entregó 66 títulos de propiedad a familias de la colonia Graciela Pintado de Madrazo de la Villa Tapijulapa, que ya estaban debidamente catastrados e inscritos en el registro público de la propiedad. La inversión fue de 401,646 pesos, adicional a la regularización que realizó el Ayuntamiento de Tacotalpa a 72 locatarios del mercado Profesor Fausto Méndez Jiménez. Ahora pueden acceder a muchos programas de beneficio social que tienen reglas de operación, que lo primero que dicen es que para recibir el beneficio se necesita tener probada de manera fehaciente, de manera total, la propiedad del predio. Ahora ya lo cumplen, ya tienen la constancia de su título de propiedad. Noticias TVT.